bien, tengan muy buenos días, chicos y chicas de segundo año A. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Espero que estén muy bien, que hayan amanecido pues con ánimos, con energías para recibir clases ya a esta hora. Creo que ya estamos un poquito más despiertos que las primeras, ¿verdad? Las primeras horas siempre son complicadas, las más difíciles, las de más sueño, pero yo sé que ustedes siempre de manera responsable se están conectando a las clases y si en algún momento alguien tiene algún problema, alguna dificultad, pues como siempre se lo digo, notifíquelo, ¿verdad? En este caso, notifíquemelo a mí y yo, pues con gusto, eh, también lo notifico a los demás compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar una serie de contenidos, una serie de temas y de hecho, bueno, creo que vamos a empezar con. El boom latinoamericano. Voy a compartir la otra pantalla. Igual vamos a ver dos presentaciones porque son tres contenidos los que vamos a abordar. Así que voy a comenzar anticipando, voy a comenzar explicando más o menos qué es lo que vamos a ver para que no se asusten y nos vayan a preocupar y vayan a decir ¿y cómo vamos a hacer para, para cubrir tres contenidos. Como ustedes recuerdan, hemos estado teniendo alguna serie de actividades o de eventos desde que comenzamos con las pruebas diagnósticas y eso nos hizo que en algún momento nos atrasáramos con el desarrollo de los contenidos. Luego empezamos con las exposiciones y a medida que hemos venido avanzando, pues con algunas secciones se avanzó más rápido que otras y con algunos pues vamos más adelantados con los temas. En el caso de ustedes, como solo tenemos clases los martes y los viernes, que tenemos dos horas respectivamente, ha habido un, alguna serie de actividades que nos ha hecho perder, pues, dos horas clase en una sola semana o incluso las cuatro. Así que vamos un poquito atrasados, pero el día de hoy vamos a abarcar en el tiempo que tenemos, que sí nos va a alcanzar porque tenemos dos horas clase, vamos a cubrir tres temas. El primero de ellos es relacionado a literatura, porque vamos a ver el boom latinoamericano y con respecto al boom tenemos una ventaja y es que Hemos estado en las exposiciones hablando de este movimiento. Si ustedes recuerdan, varias de las obras y de lo que sus compañeros explicaron, estaba enfocado en eso. Varias de las obras pertenecen al boom latinoamericano o al realismo mágico y al final las características pues son bastante parecidas, coinciden bastante. Entonces, en ese sentido, ya se van a fijar que es un tema que lo van a sentir ustedes muy fácil no hay una extensión demasiado grande yo voy a intentar explicar lo más claro que se pueda tanto las generalidades como las características y luego vamos a ver otros dos temas que ya son relacionados uno a figuras literarias y otro a corrección ortográfica de textos que ustedes saben también ya que estos temas tanto los de ortografía como los de figuras son cortos no se llevan mayor eh, tiempo en cuanto a explicación porque son bien concretas las informaciones que se dan. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a abordar tres temas. En esta presentación, que es la primera que les estoy compartiendo, vamos a trabajar el tema del boom. Entonces, la agenda, igual ustedes anoten la fecha, de todas maneras, aunque les ponga luego la otra presentación, lectura mecánica, reflexión, solo vamos a hacer una, ¿de acuerdo? La del inicio de la clase. Ya de ahí vamos a ir de manera ininterrumpida con el desarrollo de los temas. Así que vamos a hacer la presentación del contenido, el indicador de logro, vamos a hablar de la reflexión, vamos a hacer la lectura mecánica, que en este caso vamos a leer un fragmento de Flores Oscuras, que son de las obras que ya hemos estado exponiendo. Y respecto a ellos, ustedes ya se fijaron en el temario que se les compartió ayer tanto bueno los de todas las materias en el caso de lengua no vienen en el examen o no está en el temario las obras de exposición y es que en algún momento determinado yo creí o yo pensé que sí las iba a evaluar pero no voy a evaluarlas porque eh, como les decía hace un par de minutos antes de comenzar ya oficialmente la clase que tenemos una cantidad limitada de preguntas entonces hay una obra que es específica para el examen que es colibrí y luego, pues también tenemos los temas. Entonces, 15 preguntas, queriendo abordar todos los temas, más colibrí, más estas cinco obras, es imposible, no, no me iban a alcanzar. Entonces, las exposiciones de las obras, pues ya se evaluó, ya fue una calificación, yo sé que ustedes de manera responsable se conectaron, pusieron atención, así que eh, les aclaro para que estén un poco más tranquilos también y que sientan un peso menos encima, ¿verdad? En cuanto al examen de lengua. Y pues después vamos a desarrollar el contenido o los contenidos, porque son varios los que vamos a ver. Así que les pido que tomen nota, bueno, de la fecha, espero que ya la hayan anotado y es 10 de agosto. Y el tema que vamos a estudiar ahorita es el fenómeno del boom latinoamericano. Anótenlo, fíjense bien, eh, más o menos, o empecemos a analizar, o a reflexionar o a pensar qué eh, nos indica o qué quiere decir, o qué querrá representar el, el, el sonido, o qué querrá representar la palabra boom. Creo que la mayoría lo relacionamos con una onomatopeya, ¿sí? con un sonido eh, que llama la atención, con un sonido que atrae, con un sonido estridente o fuerte, que lo que hace es que, que nos demos vuelta para ver qué pasa, ¿verdad? Normalmente, como buenos salvadoreños, cuando escuchamos un ruido, lo primero que hacemos es volver a ver, y decir, ¿qué está pasando? O, o asomarme a la ventana a ver qué ocurre. Entonces, por ahí va a ir la cosa. Ya van a ver por qué estoy haciendo esa, esa analogía o esa comparación. Exactamente, así como dice Mónica, es algo o este sonido de boom o esta palabra nos, eh, nos denota o nos hace pensar en algo inesperado perfectamente y con gran impacto. Algo que genera o algo que en algún momento pues generó un un tambaleo, en este caso, de la literatura. Y qué bueno, gracias Mónica por, por este aporte, porque en realidad fue algo inesperado y que de una manera o de otra, pues generó también muchas obras de una gran magnificencia que pues después se volvieron comunes o se volvieron famosas, no solo en Latinoamérica, sino que también incluso a nivel europeo. ¿Cuál es el indicador de logro? Identifica las innovaciones en la técnica narrativa utilizada por escritores del boom literario. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a, a, a pretender al final de este tema que usted pueda reconocer cuáles fueron esas innovaciones, qué fue lo nuevo del boom, sí? Y en esto les vuelvo a repetir que con las exposiciones ya ustedes mismos se prepararon para exponer, se dieron cuenta de cuáles son las características, leyeron, investigaron sobre eso, así que va a ser nada más un, un repaso o, o un proceso de pulir esa información que ustedes ya tienen para que ya nos quede del todo claro y que ya no tengamos después problemas o no tengamos dudas respecto a conocer cuáles fueron esas innovaciones, cuáles fueron esas características o cuáles fueron esas situaciones inesperadas que vienen a desencadenar en que la crítica literaria denominara a esta corriente como boom. Así que ahí tenemos el tema, el contenido, ahí tenemos el indicador y ahora vamos a hablar un poco acerca de, de la reflexión. En cuanto a la reflexión, es, es sobre la familia y la reflexión de hoy nos dice, primero mi familia, todo lo demás puede esperar. Si ustedes se fijan, es una frase bastante corta, pero bastante significativa. Entonces yo quisiera, bueno, que usted piense, reflexione qué quiere decir esta frase, cómo la podemos analizar, cómo la podemos interpretar, cómo la podemos echar a andar, cómo podemos poner en práctica esto de primero mi familia y todo lo demás puede esperar. Si a alguien se le ocurre algún ejemplo, alguna situación cotidiana o no cotidiana, como sea, en la que podríamos aplicar esta frase o en la que usted ya haya vivido o haya sentido que se cumple esta frase. Vamos a ver si alguien activa el micrófono o escribe en el chat, no hay problema. En el chat yo estoy pendiente también de leer si alguien escribe su opinión respecto a eso. Es una frase bastante bonita porque creo que a veces no nos detenemos a pensar o a analizar si de verdad estamos haciendo lo que deberíamos por nuestra familia y eso incluye a todo, ¿verdad? Mamá, papá, hermanos, primos, tíos sobrinos, abuelitos, primero mi familia, todo lo demás puede esperar, parece que es una prioridad, ¿verdad? Según esta frase, eso debería ser una prioridad. Vaya, muy bien, perfecto, aquí tengo una opinión, muy bien, Susana, y la voy a leer. Dice que nuestra familia es quien nos va a apoyar siempre, son los que van a estar en las buenas y en las malas. En cambio, las otras personas muchas veces solo están en momentos, no siempre. Perfecto, ahí tenemos una afirmación muy, pero muy relacionada con lo que la frase dice. Muchas gracias, hija, gracias, Camila, por eh, darnos tu, tu opinión. Y eso que dice Camila es muy cierto. Cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, nos hemos metido en algún lío, estamos enfermos, cualquier cosa negativa que nos podamos imaginar o positiva también, ¿verdad? Pero pero casi siempre lo relacionamos con las cosas que no siempre nos salen bien. Nuestra familia siempre va a estar ahí para apoyarnos y obviamente cuando decimos nuestra familia va a estar ahí para apoyarnos, quizás nos referimos al núcleo más cercano, ¿verdad? En cambio, hay otras personas que podemos pensar que son nuestros conocidos o amigos, que pueden estar con nosotros en algún momento, pero lastimosamente no están siempre. Hay momentos en los que uno los necesita o que uno quisiera que estuviesen, pero no están. Entonces, en ese sentido, al valorar o a darnos cuenta que nuestra familia va a estar con nosotros todos los momentos, tanto en los buenos como en los malos, como dice Camila, también es necesario que esto sea recíproco y que nosotros, de alguna manera, pues también estemos para ellos cuando nos necesitan, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos en una reunión familiar, en un almuerzo o he salido con mi mamá, con mi papá o con mi familia en general, y están platicando, están conversando y yo estoy con mi celular, eh, yo estoy chateando y estoy jugando, no estoy poniendo la atención que debería. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy poniendo primero mi celular, mi chat, mi juego antes que mi familia. O si hay una reunión o ahí están en la casa y yo estoy encerrado en el cuarto y digo, no, aquí me voy a estar, voy a descansar un rato, voy a dormir un rato. Voy a... ¿A qué? A estar en la computadora, voy a jugar, no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir y no estoy dando prioridad o no estoy reunido con mi familia o hablando, por lo menos escuchando sus problemas o necesidades, sus prisas o lo que sea. Estoy poniendo primero lo demás, estoy poniendo primero mi juego, mi cuarto, mi sueño antes que mi familia. Entonces, quizás es un proceso o es un momento de, de reflexión. Piense usted, está poniendo de primero a su familia, le está poniendo la atención necesaria, platica, conversa con ellos, les cuenta cómo está usted o le pregunta cómo están ellos y si es así, pues qué bueno, lo felicito y lo animo a que lo siga haciendo, pero si no, pues dediquemos un ratito de tiempo, procuremos que nuestra familia sea lo primero y como dice Camila, recordemos que ellos siempre van a estar para nosotros en todos los momentos, en los buenos y en los malos. Así que Muchas gracias, Camila, por compartir tu opinión muy acertada respecto a lo, que, a lo que estamos hablando del tema de la familia. Y ahora vamos a hacer la lectura mecánica, que va a ser de un fragmento de flores oscuras. Quiero ver, la última vez tengo aquí que me ayudó a leer Kaylin. Entonces, si nos vamos por número de lista, le tocaría leer a Leo, pero Leo me escribió que iba a tener una consulta, iba a tener alguna situación que resolver, entonces no se va a poder conectar a la clase. Así que si nos vamos por la lista le tocaría a Juan. Juan se acaba de conectar. ¿Será que me ayudas con la lectura, Juan? ¿Tenés disponibilidad de micro? Y si no, me escribís en el chat y yo sigo con el otro. Sí, señor. Vale, perfecto. Y entonces te voy a compartir la pantalla y tú me ayudas, por favor. Ahí está. Esa tarde de febrero salió de su casa decidido a tener una conversación con su conciencia y por eso mismo la invitó a tomar una cerveza. Ella que, le, que leía echado, ella que leía echada en el sofá dejó el número de vanidades que tenía entre sus manos y lo siguió tal como estaba, limpia de maquillaje, vestida con una blusa de algodón sin mangas, un blue jean de perneras cortas que dejaba libres las pantorrillas y sandalias tateadas. Era uno de esos viejos barrios residenciales del sur, del sur de Managua, invadido con lentitud pero con eficiencia por pequeños centros comerciales construidos de manera improvisada en los baldíos. Sus cubículos rentados a tiendas de cosméticos y lavanderías, farmacias y boutiques de ropa, mientras las casas de los años 60 y 70 del siglo anterior iban siendo abandonadas para convertirse en farmacias, pizzerías, restaurantes y bares. Sin que faltaran las funerarias, de modo que solo tenían que caminar unas pocas cuadras para llegar al bar preferido suyo, surgido en las entrañas de una de aquellas residencias abandonadas por sus dueños que se habían ido a vivir más arriba, siempre hacia el sur, en lo que eran las primeras estrib estribaciones de la sierra, donde los tractores seguían derribando los platillos de café para dar paso a las nuevas urbanizaciones amuralladas. Ya nadie hubiera podido reconocer el local como un hogar de clase media, abatidas las paredes y todo puesto a media luz. La acera tomada para sentar en ella parte de la mesa bajo un toldo a rayas desflacado por el, el viento y agobiado de polvo. El rótulo mostraba el nombre del Abar, Adán y Eva, y en su emblema era una manzana que al iluminarse de noche con luces de saltaban por todo el tablero no sé no puedo alcanzar a leer eso vaya vale, muy bien no hay problema dice que al iluminarse de noche con luces de neón saltaba por todo el tablero perfecto Kua, muchas gracias hija por ayudarme con la lectura este es uno bueno es un fragmento de uno de los relatos de flores oscuras alguien se acuerda cómo se llama el cuento o el relato donde está ese pedacito o ese fragmento cómo se llama ese cuento ya sea que alguien del grupo se acuerde o alguien que no sea del grupo y que haya puesto atención y que haya descubierto en el mismo texto el nombre de la obra o el nombre, de, bueno, no de la obra, del relato específico. ¿Cómo se llama ese cuento? Adán es... Y Eva. Ajá, perfecto, ahí está, Adán y Eva. Y en este caso, ¿se acuerdan que, bueno, sus compañeros nos le explicaron muy bien, que es la parte o es eh, el relato en el que... Y el hombre va al bar a tomarse una cerveza con su conciencia y desde ahí nos poníamos a analizar de algunas situaciones o algunos aspectos que, que nos pueden parecer y que son irreales, ¿verdad? Pero la cosa es no olvidarnos de los relatos, no olvidarnos de las obras o de las narraciones que hemos estado compartiendo en las expos. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al desarrollo del tema. Nos vamos a ir todos al libro, a la página 145. Si usted tiene su libro a la mano. Pues vaya, lo abre, si no vaya a traerlo, mientras yo les comparto la pantalla, usted lo puede ir a buscar. Yo lo voy a compartir ahorita para que lo vayamos leyendo también de acá, pero lo importante de que usted lo tenga es que vaya subrayando de un solo y que le sea más fácil al momento de, de leer o que le sea más fácil al momento de estudiar, pues ya lo tiene subrayado, ¿verdad? Vaya, vamos a ver el boom. Aquí está. Yo ya, ya lo encontré, usted también ya, ya lo debe tener, y lo que voy a hacer es ir leyendo por párrafos y luego irles explicando. ¿Ella? ¿Hola? Una pregunta, ¿qué página es? Ahorita te digo, es la 147, si no recuerdo mal. No, 145. Ah, Okay. Uh -huh. Vale, por nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo les decía, yo voy a ir leyendo y les voy a ir explicando, y si en algún momento pues, surgiera alguna duda, usted me, me pregunta. Vaya, para comenzar, el fenómeno del boom latinoamericano. Acá el libro pues, nos lo escribe con inicial minúscula. Yo aconsejo que lo escribamos con mayúscula porque es un nombre propio, es un nombre propio dado por la crítica literaria a este periodo. Así que mejor nos vamos a quedar escribiéndolo con mayúscula. Un fenómeno literario. Y leo: a partir de 1960, la novela latinoamericana se vio renovada por el impulso de un grupo de jóvenes escritores que comenzaron a producir de manera simultánea obras de gran calidad y de forma renovada. En su libro, Historia del Boom, el periodista estadounidense John Lee Anderson afirma, fue una revelación y nos abrió los ojos a nuevas posibilidades de ver, de creer y de narrar el mundo. América Latina adquirió un lugar en el imaginario internacional literario. Los boomistas. También ofrecieron, y por primera vez, una manera distinta de narrar y de percibir la realidad latinoamericana, destacando historias de la gente común, los indígenas, los mestizos, los negros y las gentes del campo, tradicionalmente marginados, en lugar de personajes de la élite criolla hispana. En esto primero que acabamos de leer, creo que debemos eh, rescatar, o lo primero que debemos... Ubicarnos es en el tiempo cronológico. Estamos en 1960. Es la ubicación temporal en la que nos vamos a ubicar para partir o para relacionar el boom con una fecha o con un siglo determinado. ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer, aparte de conocer el momento, el año en el que esta iniciativa empieza, es también conocer quién lo hizo. Y se dio esta iniciativa por un grupo de escritores jóvenes, un grupo de, de personas que estaban intentando darle un giro a la literatura y dejar de escribir o dejar de reproducir los mismos patrones en cuanto a literatura que se venían desarrollando desde siglos anteriores desde movimientos literarios anteriores, pero que las características eran bastante comunes en cuanto a los personajes, en cuanto a los narradores, en cuanto a los lugares. Entonces, surge una iniciativa de este grupo de jóvenes y dicen, bueno, creo o creemos que es necesario renovar la literatura. Y esto fue definitivamente una idea o una, eh, una, una iniciativa. Propia de Latinoamérica, o sea, los jóvenes que estaban reunidos eran latinoamericanos y dijeron: Bueno, hagamos algo, pues, hagamos algo. ¿Qué se nos ocurre o qué podemos hacer? Una de las cosas que ellos proponían o que ellos decían era que iban a tener una nueva forma de ver el mundo, es decir, que iban a dejar de escribir desde la perspectiva de una élite, de una élite criolla que venimos de un periodo de conquista, colonización, luego se quedan. Eh, siempre al mando los, los que tenían ya el poder, la parte de las dictaduras, la parte de estos descontentos, pero ellos intentan o piensan que lo que tienen que escribir es sobre la gente común, escribir sobre, sobre personas pobres, sobre indígenas, sobre personas o seres marginados en conflicto consigo mismos y con los demás. Entonces... Este deseo de renovación o este impulso de experimentar cosas nuevas es lo que empieza a generar una maquinita, digamos, que empieza como una iniciativa a decir, bueno, vamos, 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 avancemos y veamos qué sale. Entonces resulta ser que en 1962 ocurrió algo que le dio como la patadita de la buena suerte a esta corriente o esta tendencia que ya estaba comenzando. ¿Y qué fue lo que pasó? Voy a leer. Esa revolución comenzaría en 1962, año importante, 1962, cuando se produjo un hecho sin precedentes. Una novela de un joven y desconocido escritor era premiada en el certamen Biblioteca Breve de la editorial catalana Seix Barral. El libro en mención era La ciudad y los perros del peruano Mario Vargas Llosa. A partir de ese año... Y durante las décadas de 1960 y 1970, muchos autores latinoamericanos publicaron a gran escala novelas que fueron leídas ávidamente en Europa y América. El resultado, un fenómeno editorial que fue reconocido por la crítica como boom literal. Bien, entonces, si decimos que en el 60 empezó la iniciativa de este grupo de jóvenes que dijeron, bueno, hagamos algo por renovar la literatura, uno de ellos era Mario Vargas Llosa. Entonces, eh, cada uno escribió sus libros, sus textos, en el caso de Llosa escribió La Ciudad y los Perros, y resulta ser que como estas obras lograron trascender a nivel europeo, en el caso de La Ciudad y los Perros se llevó un premio. Eh, que obviamente no es un premio Nobel en este momento, pero que sí fue o que sí es uno de los premios más reconocidos y la editorial Seix Barral de España es también bastante conocida. Entonces, el hecho de haber ganado este premio como que les termina a ellos de, de motivar y de decir, bueno, algo estamos haciendo bien, porque si no no hubiésemos ido o no se hubiera reconocido esta obra, no se hubiera premiado. Entonces ahí como que se motivan más y empiezan a escribir con todo. Cada uno que compartía la iniciativa empezó a escribir estas novelas o estos libros. Entonces, entre 1960 y el 70 se dio una proliferación enorme de literatura, eh, intentando enfocarse obviamente en las características que ya vamos a ver más adelante y que eso hace que no solo se quede en Latinoamérica. Es decir, que no digan, ah, bueno, surge Latinoamérica, pero ahí se quedó. Nadie leyó esos textos. Al contrario, fueron libros que trascendieron, que llegaron incluso a Europa y que mucha gente en Europa lo reconoció y le ha dado el valor que merecen. Pero ahora surge algo acá. Y es que el nombre boom latinoamericano o boom literario lo dio la crítica. Es decir, que no es que ellos se autodenominaran y que dijeran, bueno, nosotros nos vamos a poner el nombre tal, sino que... Y el nombre lo dio los mismos críticos literarios, como decía Mónica al inicio, como algo inesperado, como algo que llama la atención y que de repente, pues, atrae. Entonces esto surge de repente, surge inesperado por este grupo de, de escritores y llega un momento en el que empieza la gente a verse atraída por las características que estaban cumpliendo. Y otra cosa que también nos puede generar alguna duda en algún momento determinado es qué pasa con el realismo mágico porque en realidad coinciden las fechas, coinciden estas décadas de efervescencia del boom latinoamericano o del boom literario con el realismo mágico. Y es que el realismo mágico surge dentro del boom. O sea que es parte de esta innovación. No lo vamos a ver como dos cosas separadas. Mira, aquí tengo el realismo y aquí tengo el boom, y eso no se junta, no tiene nada que ver. Al contrario, sí tienen características en común. No todas, pero ahorita que veamos, por ejemplo, cuáles son las innovaciones del boom latinoamericano, vamos a dar cuenta que el realismo mágico tiene algunas de ellas. Entonces, no es extraño ver alguna obra o algún autor que hemos catalogado como parte del realismo mágico dentro del listado de obras y autores del boom. ¿Por qué? Porque prácticamente son simultáneas. Sí, el hecho que una obra sea del realismo mágico también la constituye como una obra del boom porque estamos hablando del mismo periodo de tiempo y estamos hablando de literatura que surgió en Latinoamérica, ambas corrientes o ambas iniciativas fueron iniciadas y fueron desarrolladas acá, no vienen de una tradición europea entre 1962 y 1967 Aparecen muchos libros de muchos autores, como cuales: Rayuela y los Premios de Julio Cortázar, Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, La Muerte de Artemio Cruz y La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo y El Llano en Llamas de Juan Rulfo, El Astillero de Juan Carlos Bonetti, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez etcétera. Libros que cambiaron la forma de hacer novela en el continente, pues introdujeron cambios fundamentales. Aquí tenemos un listado de obras, un listado de autores, y podría surgir la inquietud, justo lo que yo les decía. El hey, señor, pero mire, yo me acuerdo que cuando vimos el realismo mágico, o en las páginas anteriores de su libro, donde se mencionan autores y obras, aparece Cortázar, por ejemplo, aparece Ernesto Sábato, aparece Gabriel García Márquez. Entonces no hay que verlo o no tiene que verlo usted como elementos o como movimientos separados sino que por el contrario el realismo mágico es parte de la de la innovación de los cambios y tampoco debemos encajonar a los autores que siempre van a escribir lo mismo acuérdense que hay diferentes tendencias puede que alguna obra de Gabriel García Márquez sea del realismo mágico bien específico y otra que no sea del realismo mágico pero sí del boom por algunas características que cumple. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son esas cosas nuevas que los boomistas eh, pretenden incorporar? Eso es lo que vamos a ver ahorita y es lo que más nos interesa de este tema. La aparición de un gran número de novelas en un espacio relativamente corto supuso la renovación de las formas, puesto que se introdujeron algunos aspectos formales que hasta entonces no habían sido usados por los escritores. O sea que definitivamente fueron experimentaciones, quizás en algún momento determinado, pero que a la hora de la hora se convierten en una tendencia. Si ¿Sí? alguien pudo probar, ah, quiero ver, yo ya me acuerdo, ya sé que los narradores siempre son omniscientes, protagonistas y testigo, pero voy a probar qué pasa si yo pongo un narrador múltiple. Voy a probar qué pasa si los personajes cuentan cada uno desde su perspectiva las historias. Entonces, esa idea, ese foquito que se le alumbró a alguien y dijo, bueno, veamos esta tendencia, probemos, funcionó. Funcionó y empezaron los demás a intentar también echar a andar estas innovaciones. Entonces, precisamente la primera de ellas es la perspectiva múltiple. ¿Y eso qué es? Con esta técnica, distintos personajes cuentan el mismo hecho desde su punto de vista. O sea que se rompe el esquema de, bueno, vamos a tener una obra con un narrador omnisciente desde el principio hasta el final, o una obra con un narrador protagonista desde el principio hasta el final, sino que empieza a darse también o empieza a surgir la iniciativa que los personajes contaran su historia o lo que les ocurre pero cada uno desde su desde su perspectiva por ejemplo en mi libro existe el personaje de Mónica y María Fernanda entonces Mónica va a contar la historia o va a contar lo que le pasa desde su punto de vista desde su percepción pero María Fernanda también va a contar lo mismo que Mónica pero desde su perspectiva entonces puede que coincida y puede que no entonces qué sucede que el lector está digamos que en un contacto más directo con los personajes pero también puede generar en algún momento confusión, porque también se puede dar una mezcla incluso de personajes, una mezcla incluso de narradores dentro del mismo texto. Vean el ejemplo que el libro nos propone. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Vale, analizamos esa primera oración. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Vamos a centrarnos en el verbo. ¿Alguien me podría decir o escribir en el chat? En qué persona está conjugado el verbo llevaban? ¿A quiénes hace referencia? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Vamos a ellos. ver. Ellos. Vale, perfecto, ahí está. Entonces, cuando yo digo ellos, y ahí César lo escribía también y Maffer lo decía, ellos llevaban pantalón corto Hasta ahí todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando después de la coma dice, aún no fumábamos? Aún no fumábamos. Entonces, esta conjugación verbal. ¿Está orientada para qué sujeto? Nosotros. Para nosotros. Entonces, ahí está. Y ya lo escribe Cecia también. Muy bien, ambas coinciden. Aún no fumábamos. Y después dice, entre todos los deportes preferían el fútbol. Y estábamos aprendiendo a correr olas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles y voraces. ¿Qué pasa? Que hay una combinación de un ellos y un nosotros. Ellos llevaban, nosotros no fumábamos. Ellos preferían, nosotros estábamos aprendiendo, ellos eran. Entonces, ahí es donde a veces se genera el caos argumental porque uno lo ve y dice, bueno, ¿y entonces está incluido o no está incluido el que está hablando? Pues sí o no. Entonces, quizás ahorita que tenemos solo ese pedacito, solo ese fragmento, podemos quedar perdidos, pero esto es parte de una obra completa. Entonces, al empezar a leerlo, usted va descubriendo desde el principio quién está narrando. ¿Cuál es la perspectiva? Si él está incluido en algunas cosas, si está incluido en todas, y hace simple y sencillamente este corte o esta ruptura o este cambio de persona gramatical solo por tener una perspectiva múltiple. Entonces, no hay que sorprenderse, no hay que decir, ay, no, es que quizás estaba loco este, porque es muy normal que eso suceda en este tipo de relatos. Es parte de la innovación. Dejemos de escribir lo mismo, dejemos de escribir siempre igual con el mismo tipo de narrador y hagamos algo nuevo, hagamos algo diferente. Vamos con la otra. Esta también es bastante bastante notoria y de hecho en la parte de las exposiciones ya se van a fijar que, que lo podemos ver reflejado casi que en todas las las obras de las que expusimos. Manejo de los personajes. ¿Cómo fue o cuál es el manejo de los personajes? Preferentemente Obviamente los personajes, ¿verdad? Se muestran desde adentro. Esta es una idea bien específica y bien fundamental de esto. Se muestran desde adentro. Se suelen presentar personajes en conflicto con su entorno y consigo mismos. Deseosos de encontrar su identidad son personajes borrosos o anulados por sus circunstancias y sus conflictos explotados por los autores y autoras para enriquecer el desarrollo de las tramas de sus novelas. ¿Qué pasa con los personajes? Normalmente, cuando se hace una descripción o en un texto, una novela normal o tradicional, cuando se hacía la descripción de personajes, se hacía una especie de retrato. Quiere decir que había una descripción física y una descripción moral, pero en el boom los tratamientos de los personajes cambian un poco. Y es que lo que más interesa no es la descripción física, no es decirme el color de cabello, de ojos, de piel, su estatura, su complexión física, no. Se puede decir, claro, si el autor lo quiere incluir, lo incluye, pero lo que más interesa es la descripción interna, los valores, las creencias, las perspectivas. Y resulta ser que los personajes casi siempre son seres en conflicto, son seres que tienen eh, problemas consigo mismos y con los demás, que no tienen una identidad definida, que tienen problemas, que tienen dificultades. Son seres comunes y corrientes. En el caso del túnel, por ejemplo, que es la primera obra que expusieron sus compañeros y que de hecho el fragmento que está en el ejemplo es de esa. Es claro que la descripción que predomina es la del protagonista. Y la descripción que predomina no es una descripción física, es una descripción que quizá no es eh, bien detallada en cuanto a amable, responsable, respetuoso, pero que las acciones y los pensamientos lo hacen a uno conocer al personaje, ¿sí? Lo hacen conocer su, su punto de vista. Vaya, este personaje, imagínense lo que terminó haciéndole a la mujer después de muchas situaciones que lo estaban volviendo loco, tenía problemas, tenía dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Que observamos los personajes desde adentro, desde su interior. En el caso de Los Pasos Perdidos, el hombre andaba buscando instrumentos musicales, sí, pero es un hombre que no tenía identidad. Era un hombre que no sentía identidad ni pertenencia a ninguna parte, ni siquiera incluso sentía pertenencia o apego hacia una mujer en específico porque tenía esposa y después se consiguió otra amante, después la otra y al final no se queda ni con ella. Entonces, ¿qué pasa? Son personajes en conflicto, son personajes que reflejan sus sentimientos, sus emociones. En el caso de Lavinia, con la mujer habitada, Lavinia es una mujer o era una mujer bastante tranquila. En una sociedad machista, ¿qué pasaba con ella? Me, iba pasando, bueno, ahí voy, pero ¿qué pasa cuando es habitada por Itza? Los pensamientos cambian. La forma de ser cambia, empieza a involucrarse en situaciones que se catalogaban que era solo para hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que los personajes, más que una descripción física, importa una descripción interna. En el caso de Flores Oscuras, hay algunos relatos que también manifiestan eso, que manifiestan los conflictos, los problemas, la, las dificultades eh, sociales de las personas. Eh, lo, los problemas o la situación en la que una mujer, que el hombre de repente se le desaparece en el mar y no haya que hacer dónde está, ¿qué, qué pasa? Describe la mujer, sí, solo dice que está embarazada, pero ¿qué más? Cinco meses, solo eso. Pero describe más la parte de cómo se sentía en algunos momentos de esperanza, de en algunos momentos eh, que ni modo, ¿ya qué voy a hacer? ¿Dónde está? Desapareció. El hombre que habla con su conciencia son son cosas o son relatos o son situaciones que reflejan el interior del personaje. Y para no dejar de lado el sueño del celta, también se observa. Y no este hombre sabía que lo iban a matar, porque lo iban a meter preso. Se andaba metiéndose en lo que no le estaban llamando. Y lo hace. Defiende su ideal. Intenta eh, luchar o intenta por lo menos... Relatar o manifestar o contar los abusos que estaban pasando en, esto, en estos diferentes lugares donde él anduvo, en el Congo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien diría: No, a mí eso no me afecta. ¿Para qué si eso no es conmigo? Hay que ver qué les hacen a esos. Pero ¿qué? Refleja los personajes desde adentro. Entonces, el ejemplo dice: Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza mientras oía su voz. Su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más, nunca más, pensé. Mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Imagínense esta especie de monólogo interior que el personaje tiene. Hermosos sentimientos y sombrías ideas. Miren qué contradictoria es esa parte. Menos mal que la quería, menos mal que eran hermosos sentimientos y estas ideas sombrías que son cosas negativas, ¿no? Y luego dice que fue cayendo en un encantamiento y que pensó tal y tal cosa y que después pensó que era fácil arrastrar al abismo con él. Entonces, son eh, fluir de la conciencia, son pensamientos de los personajes y eso es lo que pretendían hacer los boomistas en sus libros. Manejo del tiempo. Ay, el tiempo como es. Esto lo habíamos visto en el realismo mágico. Se quiebra el tiempo cronológico y el pasado se alterna con el presente y el futuro. Avances y retrocesos van creando un caos argumental. Ya dejamos de tener, vaya hijitos, aquí está inicio, no de desenlace, para que usted lo entienda fácilmente, bien bonito. Mire, se acabó, o por lo menos la gran mayoría de autores del boom intentan ya no hacerlo, ya no respetar ese orden lineal, sino que empezar a hacer saltos de tiempo hacia el pasado, que los conocemos como flashback o como analepsis, y saltos al futuro, que también se conocen como flash forward o prolepsis. Vengo yo, estoy leyendo y de repente, ¡uy! Hay un salto para el pasado. Y a veces si uno no está listo y pendiente y leyendo concentrado, nos perdemos. Y eso se llama caos argumental. Solo vean el nombre, caos. Me enchivolo, me pierdo, no entiendo. Estoy leyendo y a la hora de la hora ya me perdí. Tengo que volver a regresar. Es lo ideal, ¿verdad? Regresar, no seguir leyendo y seguir perdido. El ejemplo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo cuando era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este es el inicio de 100 años, ¿verdad? La, lo primero. Cuando usted empieza a leer, dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Desde ahí uno dice, bueno, ¿y entonces dónde estoy ahorita? Porque estoy comenzando a leer el libro y dice muchos años después, pero de, después de qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir leyendo porque ¿cómo va a saber usted en qué capítulo, en qué parte? A menos que alguien le dé copia y le diga, pero si no, ¿cómo voy a saber dónde empezar por el principio? Si ahí estoy empezando con un salto de tiempo. Entonces hay que ir leyendo, ir agarrando las ideas e irlas enlazando nosotros. Porque eso es lo que pretenden también los boomistas, que los lectores tengan un papel activo, que estemos despiertos para la lectura. Y el último es el manejo del espacio, ah, el lugar, los lugares. El personaje vive el ambiente que lo rodea desde su interioridad. El espacio nace de él. Las descripciones son parcas e imprecisas y predomina el espacio cerrado. Bye. O sea que la descripción de, por ejemplo, el decir eh, dónde estaba la casa, el color de la casa, cuántas ventanas tenía, eh, cuántas puertas había, si adentro había mesas, sillas, cuántos sillones, el color del papel tapiz, eh, si había cocina, que había en la cocina, si había refrigeradora, que había en la refri. Estas descripciones tan específicas, tan detalladas, dejan de ser importantes porque lo que predomina, lo que importa más es que el espacio, que el ambiente se describa desde la perspectiva del personaje. Y eso sí decíamos que en el manejo de los personajes importa más la interioridad del, de él mismo o de ella misma, entonces el espacio se describe desde el interior de él. Por eso es que dice que predominan los espacios cerrados, porque es donde está el personaje. Veamos el ejemplo. Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria. Y pronto no se distinguirán polvo entre el polvo. Ya nada queda en la quebrada de aquella legión, de aquellos míseros restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río, para convertirse en árbol, en planta, en perfume. Vale, tenemos un ejemplo de Ernesto Sabat. ¿Qué pasa? Hay una descripción de un lugar, pero si se fijan es bastante subjetiva, porque dice eh, aquellos míseros restos, por ejemplo, el eco de sus caballadas se ha apagado, la carne de la valla ha sido arrasada y al final hay una pregunta que podríamos catalogarla como una interrogación retórica que se está haciendo quien mismo, él, él solo pero está describiendo un lugar, ¿por qué no me dice mejor que en el lugar había tal cosa, si había tierra, si había camino, si había planta, si había un muerto? ¿Qué había? No lo dice de una manera clara, no lo dice de una manera bien, bien, bien específica bien bien descrita, sino que son descripciones imprecisas que van surgiendo del mismo pensamiento del personaje, pensamiento interno, ¿verdad? Es un pensamiento, un fluir de la conciencia del que está narrando en ese momento, que puede ser el mismo. O que pueden ser diferentes perspectivas. Ahora, ya para terminar esta parte del boom, en algunos textos del boom o algunos libros podríamos encontrar todas estas innovaciones y en algunas podríamos encontrar solo algunas. O sea que no es, eh, digamos que, obligación o una camisa de fuerza que digan, vaya, si no las utilizas todas, si no utilizas el manejo de los personajes, del narrador, del tiempo, entonces no es boom. No, sí se puede. Sí se puede, y obviamente depende del gusto del escritor, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo solo quiero utilizar la perspectiva múltiple y el tratamiento del espacio, por ejemplo, entonces es suficiente. No es eh, obligación o no es necesario que las utilicen todas en el caso de, de los boomistas, ¿verdad? Entonces, prácticamente con eso hemos terminado este tema. Creo que ya solo esto nos, nos, nos terminó de ayudar. A acentuar o a terminar de, de afianzar lo que en las exposiciones ya habíamos mencionado, porque ustedes mismos habían expuesto sobre eso y habían mencionado muchas de estas características eh, respecto a, a cómo se aplicaban en, en su obra, ¿verdad? Vale, entonces, si alguien tiene alguna pregunta de esto, puede hacerla mientras nos pasamos a los otros temas, que son cortitos también. Si se fijan, vamos, creo que vamos bien. Yo estoy intentando explicar así como, como fácil, concreto, al grano para que no tengamos ningún problema y no, no nos perdamos después. Vaya, vale, ahora vamos con las figuras. Con eso nos vamos a quedar de un solo con el tema. Ob obviamente, objetivo y reflexión. Bueno, objetivo sí, pero reflexión ya no, porque ya vimos una. ¿Cuáles son los otros dos temas que se nos vienen? Ay, qué fáciles. Figuras literarias. ¿Cuáles figuras vamos a ver? Epifonema, símil y antítesis. ¿Cuál es el segundo tema? Uso de palabras de difícil escritura. Yo, esto de difícil escritura, tengo mis dudas porque no siento que sea difícil, pero ya se van a fijar ustedes que no es difícil. Y en esta parte vamos a ver las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? ¿Cómo se escriben y cómo se tildan? Antes de empezar con esto, vamos a, o antes de empezar con el desarrollo, vamos a hacer una detección de saberes previos. Quisiera saber o quisiera que ustedes me dijeran qué recuerdan, si recuerdan algo, sobre alguna de estas tres figuras. Epifonema, símil o antítesis. Si alguien recuerda alguna de ellas o tiene alguna idea más o menos de, de qué hacía, de qué se trataba o cómo la identificaba, denos copia. Díganos o escríbalo si se acuerda de algo. Vamos a ver si, si tienen una idea. Porque sí la han visto. No va a decir, señor, esa más la hemos visto. Sí, en tercer ciclo la vieron. Yo di clase en tercer ciclo un tiempo, así que sé que sí se estudia. No recuerdo específicamente si en séptimo, octavo, noveno, pero de que las han visto, las han visto. Así que voy a esperar que alguien escriba. Asumo que ahora te están escribiendo chuch, chuch, con todo la definición. Pero lo que se acuerden, no vayan a hacer trampa. Mientras tanto, yo tomo agua. Vamos a ver. No me digan que no se acuerdan de ninguna. De esas tres hay una que es la súper, súper, súper sencilla. Ah, Recuerdo que el símil se parece un poco a la, meta, a la metáfora que es eh, como, como para, no, semejantes. Uh -huh. Muy bien, va. perfecto Daniela. Ahí está. Gracias por compartir tu saber previo respecto al símil. Ella recuerda que es semejante a la metáfora porque son comparaciones. Definitivamente sí. Tanto el símil como la metáfora son comparaciones. Y la diferencia es que una comparación es explícita y la otra es implícita. Pero muy bien. Vamos a ver, Daniel, ¿se acuerda de la antítesis? Perfecto, la antítesis se, se ponen términos opuestos exacto esto, estos términos que se oponen pueden ser palabras pueden ser sintagmas pueden ser frases pero que en algún momento resultan opuestas o sea que antítesis lo podemos relacionar con antónimos si quieren nos puede servir como una pista vaya ya tenemos dos Le, el epifonema creo que ese sí no se van a acordar no porque sea difícil sino que porque el nombre quizás es el raro pero vaya digamos que dos de tres está bien gracias a Daniela y gracias a Daniel por, por la, la participación en los saberes previos. Ah, vaya, el epifonema es como una reflexión, dice Camila. Ah, bien, perfecto, sí se acuerda, sí se acuerdan. Vaya, en el caso de Camila, sí, prácticamente el epifonema es como una reflexión, como un cierre, como una conclusión que se utiliza al final de, un, de una estrofa o al final de un párrafo. Perfecto, vaya, me llega, qué bueno, ha sido la única sección que me ha dicho eh, o que ha tenido saberes previos de las tres. Las otras casi de epifonema no no mucho nos acordábamos, pero vaya, gracias, chicos, Daniel, Daniela y Camila. vaya ¿cuáles son los indicadores de estos temas? Escribe figuras a partir de textos literarios y algunos representativos de la realidad salvadoreña. ¿Qué quiere decir que no es lo importante que se memoricen las definiciones? Si sí hay que conocer y explicar con sus palabras, vaya, lo que acaban de hacer sus tres compañeros ahorita, es decir, con sus palabras lo que se acordaban. Más no decir una definición bien específica como si fuésemos un diccionario. ¿Por qué? Porque lo que interesa más es la parte práctica, escribir, utilizar las figuras. Señor, pero mire, yo no voy a ser escritor, yo no voy a ser dramaturgo, yo no voy a ser poeta, a mí eso no me gusta. Va, está bien, lo entiendo y está bien. Pero en el diario vivir, incluso en las pláticas cotidianas o en las conversaciones cotidianas, usamos figuras. Ay, vos, si es que ya estás como mi mamá, vaya, uso un símil. Y sin necesidad de ser literato decir, ah, puchica, yo me voy a convertir en Gabriel García Márquez, siquiera lo puede hacer y, y puede ser mejor. Pero a lo que voy es que en, la, en las pláticas o en las conversaciones cotidianas utilizamos las figuras. Entonces importa más la trascendencia a la práctica. Y en la otra, reconoce cómo aplicar correctamente palabras juntas o separadas con ejemplos personales o de grupo. O sea, que sepamos escribir palabras compuestas y que sepamos tildarlas. No es memorizar, me voy a aprender todas las fórmulas para crear una palabra compuesta junta. No es necesario. Y de hecho ya van a ver que eso lo voy a explicar rápido porque me interesa más la explicación de la tildación para que aprendamos o para que recordemos, porque sé que estos conocimientos algunos de ustedes ya los tienen. Si muchos de sus trabajos o de las cosas que ustedes presentan, la ortografía está, es nítida. Entonces esto solamente es un, es un repasito para que si algo se nos ha... Escapado, pues que volvamos a la encausa y que sepamos cómo escribir correctamente. Vale. Esto lo vamos a saltar, ya expliqué por qué, ¿verdad? Ya esto es avanzar de un solo al tema. Vale. En el caso del epifonema, aquí les traigo tres imágenes. Vamos a leer las definiciones que nos proponen estas imágenes con los ejemplos que nos proponen también y luego nos vamos a ir al libro. ¿sí? Esto es simple y sencillamente para. Para que podamos eh, tener dos, dos, dos perspectivas o dos bibliografías, digamos. En el caso del epifonema, es usado para agregar una exclamación para reducir al razonamiento previo que surge luego de una explicación o argumento. La definición está un poco rara, pero lo que me quiere decir es que cuando yo tengo una idea, una frase, una estrofa o un párrafo, y al final yo. Coloco una, una frase que puede ser una exclamación, o que puede ser una interrogación, o que puede ser una enunciación, pero que retoma, o que sintetiza, o que resume lo que yo he dicho antes, es un epifonema. Por eso Camila lo relacionaba con una reflexión, porque al final es subjetivo y viene o parte de la perspectiva del que está diciendo las cosas. Vean el ejemplo, el primero. Dice lo que hay que ver. En este ejemplo solo me ha puesto el muy epifonema, o sea, la muy frasecita, pero antes tiene que haber algo, ¿sí? Tiene que haber un antecedente. Es como que yo diga: eh, cuando yo estaba pequeña, si yo hacía un berrinche, una mirada me hacía a mi mamá y yo ya sabía que me tenía que quedar quieta porque si no al llegar a la casa me iba mal. En cambio, ahora. Los niños en los centros comerciales le hacen berincha a los papás porque quieren que le compre un juguete y lloran y se arrastran en el suelo, y los papás le compran el juguete, lo que hay que ver. Como quien dice, puchica, a mí me fue mal, me pasó y mira hoy en dónde estamos, cómo estamos. Entonces, hay una, hay una especie de reflexión o de síntesis o de, o de, o de resumen de lo que yo dije antes, ¿sí? Aquí la definición me dice exclamación, pero no siempre va a ser exclamación, ojo con eso, puede ser una interrogación, puede ser una enunciación, una frase normal, afirmativo o negativo. La otra, lo observo, lo analizo y Dios mío, ¿hasta cuándo? Bye, ahí está, Dios mío, ¿hasta cuándo? es el epifonema. Aquí podía haber dicho más cosas. Lo observo, lo analizo, de hecho hay una reticencia, vean esos, esos puntitos suspensivos ahí lo que están haciendo es indicarme que hay más cosas, pero se suspende, o sea, el, el autor se detiene y se salta de una vez al epifoneo. Entonces, es una especie de cierre o conclusión al final de un texto, de un estrofo, un párrafo. El símil, fácil. Ahí está lo que decía Daniela. Se refiere a la comparación de algunas de las cualidades que el ser humano puede poseer. Yo no lo limitaría a ser humano, yo diría que es una comparación de personas, de animales, de cosas, de lugares, de objetos, de todo, lo que sea, lo que se me ocurra. Y hay algo que usted debe rescatar y es que es una comparación explícita, o sea, es una comparación obvia, que con solo ver el ejemplo yo ya sé que ahí estoy comparando y eso cómo se hace se hace a través de las palabras o de o se hace a través de nexos comparativos como cuáles cómo es el que más utilizamos el que todo mundo le da siempre pero también hay otros igual que parecido a semejante a tal como entonces cuando usted observe una comparación que usted está haciendo que está estableciendo una relación de semejanza una algo a y algo b y tiene un nexo comparativo en medio eso es un símil. A diferencia de la metáfora, que como decía Daniela también que lo relacionaba, es una comparación implícita. Ella tiene el cabello como una mota de algodón. Tiene el cabello como... Ah, ahí está el símil. Obviamente para hacer una relación de semejanza, en algo se tienen que parecer. En este caso puede ser el color, se me hace que sea blanco, un cabello bien canoso con el algodoncito blanco. O también puede ser incluso la textura. Hay personas que son colochitas, súper colochitas, que al tocarles el cabello se siente bien esponjosito, así bien suavecito. Como el algodón, puede ser también. Entonces, ahí del contexto también nos ayuda. La otra, era tan ácido como el limón. Ácido como. Como, símil. Puedo decir, era tan ácido igual que el limón. ¿Vale? Entonces, no es necesario que yo utilice como siempre. Es el más fácil y el que todo el mundo casi siempre emplea, pero tiene que saber que hay más. Antítesis, era la que nos decía Daniel, su saber previo. Menciona características opuestas, ahí está la clave, de situaciones, personas, sentimientos que siempre aparecerán como contrarios unos de otros. Ah, o sea que la antítesis presenta o escribe palabras escribe frases o escribe eh, elementos o sintagmas, digamos, que en algún momento resultan opuestos, pero esta oposición es una oposición lógica, es decir que no es una, no es un disparate, no es una locura que yo diga, no hombre, eso es absurdo, porque una oposición absurda es un oxímoron En el caso de la antítesis sí se puede analizar, sí se puede reflexionar. Vean el ejemplo: yo soy azúcar y tú eras la sal. Yo soy azúcar y tú eres la sal. Yo soy la dulcita. Yo te escribo todos los días a tu WhatsApp, te digo buenos días, cómo estás, ya comiste, dónde estás, qué estás haciendo, bla, bla, bla. Mientras que tú eres la sal porque eso es el simple, eso el que nada ni me contesta, en visto me deja, me ignora y yo bien amorosa y vos por allá. Entonces qué pasa? Que hay una oposición. Se comprende. En este caso tenemos justo los antónimos. Miren, azúcar y sal. A veces puedo tener blanco negro alto bajo, pero no siempre voy a encontrar los antónimos bien marcados. A veces pueden ser frases o pueden ser sintagmas que al momento de leer yo analizo y digo, hey, ahí es lo que está pasando es que hay una antítesis. Vale, eso es las primeras definiciones. Hoy vamos a ver las que el libro nos dice, porque el libro también eh, tiene sus definiciones. Vamos a verlas para tener, digamos que, dos fundamentos. Y ahorita estoy aquí justo a la par. vale Váyanse, si quieren, a la página 147. Es, es así, 147. ¿Qué definición me dice el libro de epifonema? Consiste en expresar la idea principal de una reflexión profunda de manera concisa y enérgica al final del texto. Ahí está, ¿eh? Era lo que decía Camila: reflexión profunda o reflexión concisa al final del texto. Como una síntesis, como una conclusión, como un cierre. En muchos casos, el epifonema es una reflexión que, el, que envuelve un lamento. Ah, o sea que tienen que ver los sentimientos. Yo puedo expresar lamento, tristeza, depresión, enojo, sorpresa, alegría, felicidad, admiración, cualquier cosa. Pero tiene que ir al final. Vean esto: me demoré nueve años en decirle adiós, nueve años de esperanzas defraudadas. De búsquedas inútiles, de falsos arrepentimientos, de incontables raterías, traiciones, vulgaridades, sospechas y humillaciones, hasta que por fin acepté en el fondo de mi corazón que es imposible ayudarla. Vaya. Imagínense todo lo que pasó antes, todo lo que, lo que antecedió antes que el epifonema apareciera. Nueve años me tardé aguantando tanta cosa, todo esto hasta que por fin acepté que es mentira, que es imposible ayudarla. ¿Qué tono puede tener esto? ¿Puede tener un tono de tristeza? Sí, porque yo puedo decir, hasta que por fin acepté que en, en el fondo de mi corazón, pues que es imposible ayudarla. Y la verdad, me siento mal, me siento triste por ella, porque, pues sí, pobrecita, no la quiero ver mal, pero ni modo lo intenté y no pude. Estoy deprimido por eso. Pero también puede ser un tono de molestia, decir, bueno. No quiso, yo le quise ayudar nueve años, me pasé queriendo eh, estar en todas estas cosas, pero al final no me hace caso, ni modo, ya no puedo ayudarle. Así que el que por su gusto muere, que lo entierren parado, hay que vea qué hace. Yo me voy, ahí la dejo. Entonces, obviamente el contexto también ayuda, pero a lo que damos es que el epifonema es un cierre. Y si se fijan, no es exclamación, ni interrogación, es una enunciación, es una frase normal, es una es una afirmación. Antítesis, emplear dos sintagmas, frases o versos en cada uno de los cuales se expresan ideas de significación opuesta. que está, miren, ideas de significación opuesta, es la clave. O impresiones más subjetivas e indefinidas que se sienten como opuestas. O sea que puede ser que yo encuentre las palabras cabalito, o puede ser que lo tenga que deducir o que lo tenga que inferir. Vean el ejemplo. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión. ¿Alguien podría identificar y decirme o compartir con nosotros en el micrófono o en el chat? Porque hay una antítesis aquí. ¿En qué parte o cómo yo puedo analizar que hay una antítesis ahí? Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión. Piénsele, piénsele, ¿qué quiere decir eso? ¿O pues no hay antítesis? La primera idea es fácil. Imagínense a la persona. Imagínense al, al que le está describiendo ahí. Gitano corpulento. Barba montaraz. Pecho peludo, le faltó ahí. Vai, grandote, fuerte, cholo hace ejercicio, me da miedo, salgo corriendo porque es peligroso. ¿Pero qué pasa con la última frase? ¿Qué quiere decir que tenga manos de gorrión? Como que no corresponde mucho. Los gorriones son los polibrisos. Se se refiere? A que, porque los gorriones son, son pequeños, inocentes, chiquitos, no sé. Ajá. Perfecto, vaya, muy bien Marito. Cabal, por ahí va la cosa. Las manos los gorriones son chiquititos son los colibríes son los pequeñitos que andan ahí en las florcitas entonces cuando dice manos de gorrión lo podríamos atribuir a dos cosas primero que él es corpulento cholo fuerte con barba grandota y que sus manos sean pequeñas eso es literalmente hablando que sean pequeñitas y que obviamente se vea un poco desproporcionada sus manos respecto a su cuerpo y la otra también nos podemos ir por el lado de la fuerza porque Puede parecer grandote con barba montaraz, pero no tiene fuerza en sus manos, por ejemplo. Imagínense que yo vea a un gran hombre, una gran personota, y le diga: eh, Mire, ¿me puede hacer el favor de ayudarme a poner el garrafón del agua? Porque lo tengo el recipiente en la mesa y yo no lo puedo subir, no puedo. Y con solo ver al hombre grandote, yo le digo: Me ayuda sin pensar quizás que en algún momento no pueda tener fuerza imagínense como decía Marito frágil en vez de ponerla bien me va a botar todo el agua y si sí ocurre a veces uno se deja ir por las apariencias y puede que alguien se vea todo cholo y no tenga nada de fuerza y alguien que se vea todo flaquito y que sí tenga fuerza entonces la antítesis ahí se da Justo en lo que Mario decía, porque los gorriones son frágiles, son chiquitos. O incluso puede ser también que este gitano corpulento, este gran hombre, se cuide sus manitas, se eche cremita, humectante a cada rato y usted le toque las manos y sean bien frágiles o bien suaves y que usted diga, hey, este no, no hace oficio, no lava. Entonces no corresponde con el físico de gitano corpulento, barbudo y toda la cosa, sus manitas bien cuidadas. A ver, ahí está, ve, justo lo que está diciendo Silvano. Que las manos sean suaves y delicadas. Entonces ahí se puede interpretar de las tres maneras que hemos hablado, incluso la que acaba de decir Silvano también, porque, pues, si uno no se imagina, ¿verdad?, que un hombre con esa descripción, que solo son dos, 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 dos ideas o dos frases, tenga las manos tan cuidadas y usted diga, uy, y este, qué rarito me salió. Pero, pues, sí, al final todo sucede y es una antítesis aquí. Así que, muy bien, Silvano, esa perspectiva también es, es válida. Y el símil es una comparación, una relación de semejanza entre dos seres, ideas o conceptos. Los dos elementos de la comparación aparecen unidos. Esto es Los dos elementos de la comparación aparecen unidos por medio de nexos comparativos. Si quiere la ahí comparación explícita. O sea, obvia, clarísima como el agua. Los nexos, ¿cómo? Es el que ya raya, el que todo el mundo usa y el que es el más común. Tan, tal que, parecido a, igual que, semejante a. Ejemplo. Mi esposa se dejaba llevar por el automatismo del trabajo impuesto, como yo me dejaba llevar por el automatismo de mi oficio. Estoy comparando a mi esposa conmigo. Simil. Sí, ¿vale? Ahí está. Ahora vamos a hacer este ejercicio rapidito. Solo vamos a poner qué figura literaria hay en cada ejemplo, en los primeros tres. Estoy tan solo como ese gato y mucho más solo porque lo sé y el no. ¿Qué figura hay ahí de las tres que hemos visto? Sí. ¿Cuál? ¿No escuché? Símil. Ahí estaba, perfecto, ahí sí, sigue, claro. Símil. Estoy tan solo como ese gato. Vaya, me estoy comparando con el gato. Entonces es un símil. Escriba. Lo único real es ahora, este día. ¿Qué esperas para empezar a ser feliz? Cada día cuenta. Si lo sabré yo. ¿Y ahí? Epifonema. Lo único, epifonema. Yo podría haber dicho la frase, lo único real es ahora, este día. ¿Qué esperas para ser feliz? Cada día cuenta. Fin de la historia. Pero yo tengo experiencia, yo he pasado por momentos difíciles y he notado y he descubierto que, que, que cada día cuenta. Entonces cuando yo digo, si lo sabré yo, estoy explicando, estoy expresando algo que tiene que ver con mi vivencia personal. Y al final es un cierre que hace referencia a lo que estoy diciendo antes. Al principio José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil. Y esta. Creo que ya la lógica nos va a llevar a saber que hay un solo símil. Ajá, va, y tenemos una, 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 ¿qué? una opinión. Y de hecho, me parece que algunos se van o se inclinan por símil porque dice que era una especie de patriarca. Es, puede parecer una comparación. Pero si dijéramos que vaya, que sí es válido que puede haber un símil. En esta parte que dice hay una especie de, o que es una especie de, que lo estoy comparando a José Arcadio con un patriarca juvenil. Vale, digamos que sí, es válido, es válido porque es una comparación que parece bastante explícita, donde dice era una especie de. Vale, digamos que está bien. Pero hay otra, y es, vaya, la que dice esencia también, es una, hay una antítesis. Pero ¿en qué parte está la antítesis? Porque, ¿cómo voy a identificar? Si yo necesito saber. Mis términos, los términos en los que la antítesis se da. ¿En qué parte creen ustedes que está la antítesis ahí? Y es probable que alguna palabra de esas. Ah, ahí está. Ajá. Sí, lo que es José, sí. Cabalito, Gracias. vaya, ahí está. Patriarca juvenil, porque casi siempre el término patriarca uno lo relaciona con alguien de mayor, con el, con el de más experiencia suena grosero, el, el mayor, el más viejo, el que tiene una mayor trayectoria, una mayor experiencia, el patriarca de la familia, dice uno, eh, mis respetos, pero cuando dice patriarca juvenil, entonces como que no concuerda mucho el término o el sustantivo patriarca con el adjetivo juvenil, porque los patriarcas normalmente no son jóvenes, ya son grandotes, son adultos. Vale, yo tengo otro ejemplo. Son tan, no, otro. Estaba tan cansada que cuando se acostó cayó como una piedra en un pozo. ¿Qué figura hay ahí en el ejemplo que les dije? Estaba tan cansada que cuando se acostó cayó como una piedra en un pozo. Está bien fácil. Sí, mira. Ajá, muy bien. Vaya, ahora otra. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Famosa frase de Neruda. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Antítesis. Ajá, muy bien, antítesis, perfecto. Y la otra, pues creo que va a ser obvio, pero ustedes van a identificar en qué parte. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Hay un epifonema. Sí, es obvio porque es el ejemplo que nos queda, porque son tres. Pero, ¿qué está pasando? Que hay un tono de lamento al final. Yo digo, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Es una, una exclamación de parte mía, o sea, de parte del que está diciendo la, la, la oración, la frase. Vaya, ahora vamos con esta parte. Con esto creo que los diez minutos que me quedan es suficiente. Miren, de las palabras compuestas, ¿qué tenemos que saber? Estamos en, las, en la página. 153, por si quieren anotar, saber dónde está este cuadrito o buscarlo. Sabemos que las palabras simples son aquellas que tienen una raíz y una desinencia, ¿sí? Una parte que no cambia y una parte que cambia. Pero resulta ser que a veces las palabras simples se combinan entre sí, se unen. Y al, y al tener la unión de dos palabras simples, se forma una palabra compuesta. Las palabras compuestas se pueden expresar o se pueden escribir o se pueden hacer de dos maneras, escribirlas juntas y escribirlas separadas. Se escriben juntas cuando yo puedo combinar fácilmente las dos categorías gramaticales y que no pierden el sentido ni me genera ninguna incoherencia y que tampoco excede demasiadas sílabas. ¿Sí? tampoco me va a quedar una super palabra de unas 10 sílabas ya normalmente las palabras que se unen que se colocan juntas son palabras cortas y pueden ser cualquier categoría gramatical pueden ser sustantivos eh, dos sustantivos un sustantivo con un verbo aquí están las fórmulas miren solo necesito que tache por favor o que le ponga una x a esta segunda fila no le hagan caso a esta a esta regla porque aquí se han equivocado, yo creo que se le duplicó esta de este lado. Entonces, táchela. Donde dice en este caso, conviene aclarar, tache eso, por favor. Porque eso no va ahí, no corresponde. Vaya, entonces cuando yo tengo palabras compuestas juntas, puedo tener dos sustantivos, un sustantivo con un verbo, dos adjetivos, un adjetivo con un adverbio, dos verbos, un verbo con un adverbio, un verbo con un pronombre, dos adverbios. No es cuestión que tengamos que inventarlas porque las palabras compuestas ya existen. Que de vez en cuando pueda surgir una y, y luego incorporarse al diccionario y todo lo demás, sí, está bien. Pero palabras como telaraña, coliflor, maniatar, abrelata, sacacorchos, altiplano, agridulce, asimismo, hazme reír, qué hacer, menospreciar, quien quiera, cualquiera, anteayer, antenoche... Ya las utilizamos, ya las empleamos, ya sabemos qué significan. Entonces, lo que interesa más de esto es que sepa cuándo se tildan y cuándo no. Porque a veces cuando yo tengo la palabra compuesta, la escribo y me entra la crisis, bueno, ¿y esto lleva tilde o no lleva? Porque es que me confundo. Y es normal. ¿Qué pasa con las palabras compuestas juntas? La regla dice que... Como yo voy a tener dos palabras juntas en una misma, la primera palabra que yo coloque para formar mi compuesta va a perder su sílaba tónica, va a perder la mayor fuerza de voz y si tiene tilde, la va a perder. O sea que a la primera palabra nunca le vamos a poner tilde en una palabra compuesta junta. En cambio, la segunda mantiene su sílaba tónica. Y si tiene tilde, entonces la tilde la va a mantener. O sea que la que va a quedar inamovible en cuanto a tildación es la segunda. Veamos el ejemplo que está aquí en el libro. Asimismo. Aquí estoy moviendo el cursor para que se ubique dónde estoy. Cuando yo digo asimismo, la palabra así lleva tilde. Me lo dijo así, lo hizo así, porque es una palabra aguda y termina en vocal. La palabra mismo no lleva tilde porque es una palabra grave y termina en vocal, entonces no debe tildarse. ¿Qué pasa cuando yo hago la palabra compuesta y voy a unir a sí mismo? La regla me dice, a la primera palabra, usted le va a eliminar la sílaba tónica, la pierde la sílaba tónica, y si lleva tilde, no se la pone. Por esta razón, aquí no le voy a poner tilde, así. Y mismo, tampoco lleva porque originalmente la palabra mismo sola no lleva, entonces en ninguna parte la palabra compuesta va a llevar tilde. Vean este otro ejemplo, hazme reír. Aquí estoy moviendo el cursor. Cuando yo tengo hazme, que de hecho es el verbo haz más el pronombre me, que se le ha pegado, que se llama pronombre enclítico, hazme, hazme. Es una palabra grave y termina en vocal, entonces no lleva tilde la palabra hazme. Pero reír sí tiene. Entonces, cuando yo tengo la palabra reír solita, analizo, ahí hay un hiato. Si no le pongo tilde, entonces dice reír. Hay un error. Entonces, cuando yo digo, cuando yo voy a utilizar aquí, hazme reír, me dice la regla, la primera pierde su sílaba tónica, pierde su tilde, pero no tenía. La segunda la mantiene. Ah, la segunda sí tenía, entonces se la dejo. ¿De acuerdo? En las palabras compuestas juntas, la primera, si tiene tilde, no se la va a poner, pierde la sílaba tónica. En cambio, la segunda la mantiene. Si tiene o si le pone de manera individual, se la deja. Y si no lleva o no corresponde por las reglas de tildación, pues tampoco se la pone. De acuerdo. En cambio, las separadas son más fáciles. ¿Por qué? Porque estas solo se utilizan o solo se unen mediante un guión en algunos casos. Y los dos elementos que integran la palabra compuesta mantienen la tildación. Aquí está, ¿ve? ¿eh? En este caso conviene aclarar que cada uno de los elementos de las palabras o de la palabra mantienen su tildación. Teórico práctico. Las dos llevan tilde independientemente, se las dejo a las dos. Histórico crítico. Las dos llevan tilde independientemente, se las dejo a las dos. ¿Ya? Entonces, aquí no hay que complicarse y le pongo o no le pongo. Si la regla de tildación se mantiene, o si usted conoce que las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas se tildan así, 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 eso es lo importante. Ahora, si a alguien se le ha olvidado eso, tiene que recordarlo porque es la base para saber tildar esto. No es una gran ciencia, si se fijan, es bien sencillo. De hecho, yo voy a agregar dos cosas más a este tema que no están en el libro, pero que sí necesito que, que lo recordemos. Yo sé que ya lo saben, pero igual. Cuando nosotros tenemos un adjetivo, se acuerdan que los adjetivos indican características o cualidades, ¿verdad? Pero resulta ser que a veces a los adjetivos se les pega o se les adhiere el sufijo -mente. ¿En qué se transforma un adjetivo cuando le pongo -mente al final? En adverbio. ¿En qué... Perfecto, en adverbio. Entonces. ¿Qué pasa con la tildación de esas palabras que se vuelven un poco más largas? Y a veces uno se confunde y dice, le pongo tilde o no le pongo. Es que señor, mire, cuando ya yo le pongo el mente y se transforma en adverbio, no sé qué hacer con la tilde. Es bien fácil. Si el adjetivo base que usted agarró y le metió, le pegó el mente, lleva tilde, entonces la tilde se la va a dejar. Por ejemplo, ágil. La palabra ágil es una palabra grave. Y termina en él. Entonces, ágil lleva tilde. Cuando yo vengo y transformo y digo ágilmente, esa atildada del inicio va a seguir quedando así, atildada, porque el adjetivo base tiene tilde. Entonces, el adverbio va a tener tilde. En cambio, si yo digo grande, la palabra grande es un adjetivo y no tiene tilde. ¿Por qué no tiene? Porque grave y porque termina en vocal. Entonces, no la tengo que tildar. Cuando yo escriba grandemente, tampoco le voy a poner tilde. ¿Por qué? Porque el adjetivo base no tenía. Esto es tan sencillo, pero a veces se desconoce o se nos olvidan las cosas. Es bien fácil, útil, útilmente lleva tilde. Sí. ¿Por qué? Porque útil tiene. Vaya. No hay más. No no hay no hay donde donde perderse. Rápidamente, rápido lleva tilde. Sí. Entonces rápidamente también va a tener. No es donde decir, es que voy a analizar, voy a contar la sílaba. No, no se complique. Si el adjetivo base tiene, analiza el adjetivo solito mejor. Porque ya la palabra larga, obviamente le va a salir siempre esdrújula sobre esdrújula, no la va a tildar a lo loco. Bye. Y la lo última, que tampoco está en el libro, pero que se la voy a decir también, se da cuando yo tengo un verbo. Y a los verbos a veces resulta que les pegamos pronombres, como una, como una sanguijuelita. Que se llaman pronombres enclíticos. Los pronombres enclíticos son los que me sirven o los que se pegan y que me indican incluso complemento directo o indirecto. ¿Y ¿Cómo es eso, señor? Si yo tengo el verbo y le digo, dámelo. Analizamos la palabra. Si quiere anotarla en su cuaderno, anótelo. Dámelo. Analizo. Dar es el verbo que he tomado como base. Dar es un monosílabo. No lleva tilde, ¿verdad? Ni dar. Ni da, da no lleva, por sí solo. Pero cuando yo vengo y le pongo me y le pongo lo, da me. Ese me me funciona como un complemento indirecto. ¿A quién se lo va a dar? A mí, da me, a mí. Pero todavía vengo y le pongo otro y digo, dámelo. Ese lo hace referencia al complemento directo. ¿El qué? El celular. Dámelo, el celular, dámelo. ¿A quién? A mí. Entonces, un verbo que era un monosílabo se ha transformado en una palabra de tres sílabas. Da-me-lo. Tengo tres. La sílaba tónica, la mayor fuerza de voz está en da. Entonces, ahí sí voy a contar si es una palabra grave, esdrújula, sobre esdrújula o qué. Entonces, última, penúltima, antepenúltima. Ah, es esdrújula. ¿Y qué pasa con las esdrújulas, señor? Se tildan siempre. Entonces, cuando usted tenga la palabra dámelo, le tiene que poner tilde en da. Porque si no dice dámelo, y ya la regamos. Me equivoqué, la escribí mal. ¿sí? Otro, tómalo. Tómalo. Escuché la pronunciación también, porque uno dice tomátelo. Incluso vaya igual ahí, tomátelo. Va, tomátelo, digamos. Tomátelo. Tomá es el verbo. Si yo lo digo así, toma, ya lleva tilde por sí solo, porque es agudo y termina en vocal. Toma. Te, quién, tú, la segunda persona. Lo, el que, el fresco. tomátelo. Entonces, toma, tiene que llevar la tilde en la A de ma, porque si no, dice tomatelo. Y ya la regué. Entonces, con los verbos, y con eso termino, con los verbos que llevan pronombres enclíticos pegados, Ahí sí tiene que analizar usted, separar en sílabas y reflexione. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Cuando se tildan las agudas, mayor fuerza de voz en la última, se terminan en NS o vocal. Las, 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 las graves en la penúltima, cuando no terminan en NS o vocal. Las esdrújulas, antepenúltima, tras antepenúltima, se tildan siempre. Entonces hay que recordar esto para saber estos verbos lo alcanzámelo, dámelo, recibímelo. ¿sí? Son verbos que con los pronombres enclíticos se vuelven más largos. Y a veces un monosílabo podemos interpretar que no lleva tilde, por sí solo no lleva, pero cuando yo le coloco los pronombres entonces se me extiende la palabra y me obliga a tildarlo por las reglas habituales de tildación. Así que hemos finalizado esta jornada maratónica Espero que, bueno, que hayamos entendido las cosas más relevantes. Creo que, igual, ya les dije que en el examen tampoco van a venir muchísimas preguntas de estos temas, ¿verdad? Solo lo más básico, lo más esencial. Así que pues vamos a quedar hasta acá. En la siguiente clase vamos a ver las vanguardias, hasta donde alcancemos a llegar. Así que no vayan a dejar de conectarse. Les agradezco por su asistencia, chicos, y vamos a la otra clase. Cuídense, pórtense bien y gracias por la participación. Gracias a ustedes, Mafia. Adiós. Hasta luego. Adiós, Cecia. Hasta luego. Adiós, Mónica. Cuídense, hijos.